Hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a este programa Tu Palabra Me Da Vida, un espacio para encontrarnos con el Señor, para escuchar su voz y sobre todo para reconocernos necesitados de la palabra de Dios que nos da vida y que es siempre inspirada por el Espíritu Santo. Los invito para que en este domingo, dedicado a la celebración de la solemnidad de Pentecostés, invoquemos esa presencia del Espíritu en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos la gracia de tu bendición. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Evangelio para esta solemnidad. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que se los retengan, les quedarán retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al llegar a este día de Pentecostés, nos encontramos con que celebramos la gran fiesta del nacimiento de la Iglesia. Podríamos reflexionar entonces en torno a las maravillas que hace el Espíritu Santo, las maravillas que hace en la Iglesia, pero antes en el mundo, y también en nuestra propia vida. Decía el Cardenal Bantuán que el Espíritu siempre que interviene nos deja atónitos, y por eso necesitamos siempre el don de la fe para poder descubrir esas maravillas que hace el Espíritu en nuestra vida. Siguiendo las directrices de la Iglesia y del Catecismo, en primer lugar podríamos decir que descubrimos el Espíritu Santo en la maravilla de la creación, el Espíritu Santo del que nos habla la Sagrada Escritura, el Espíritu de la verdad, del amor, de la santidad, el Espíritu de la unidad, de la igualdad, el Espíritu que nos da la paz, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Es el Espíritu que el Señor nos ha prometido y que nos ha venido anunciando durante toda esta Pascua. La paz les dejo, mi paz les doy. Y esa paz es un fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, podemos descubrir esa acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Es aquel que anima, que le da dinamismo, que constantemente la está motivando. La Iglesia, que es comunión de fe en la vida de los apóstoles, que transmite el mismo Espíritu. Por eso todo lo que la Iglesia anuncia, todo lo que la Iglesia testimonia, todo lo que la Iglesia celebra, es gracias a la acción del Espíritu Santo. La Iglesia es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu, y lo podemos reconocer en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición que Él ha conservado, en el magisterio que Él asiste, en la liturgia que nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual intercede Él por nosotros, en los carismas y dones que edifican la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera. También lo podemos descubrir en la santidad que manifiesta el Espíritu a través de las personas que se dejan actuar y guiar por Él. Y en tercer lugar, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Las maravillas que hace el Espíritu en nuestra alma podemos resumirlas como en esa acción secreta en el corazón del hombre. Cuando un pecador se convierte es gracias a esa motivación del Espíritu. También es el Espíritu el que inspira y le da la gracia para que una persona pueda volverse cada vez más fervorosa. Es el Espíritu Santo el que nos da el don de fortaleza para asumir y para soportar tantas adversidades que se nos pueden plantear. Es también el Espíritu Santo el que funda nuevos carismas en la Iglesia, el que ayuda para que muchas personas puedan dejarse guiar por Él y fundar instituciones. El Espíritu es ese gran consolador. Es el Espíritu Santo también el que nos comunica armonía y unidad en la comunidad, en nuestras familias, en cada uno de nuestros pequeños o grandes ambientes.
una expresión interesante de Ignacio de la Odisea, citada por el cardenal Joseph Swenens: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es simplemente una organización. La autoridad es una dominación. La misión es una propaganda. El culto una evocación. Y el actuar cristiano sería una moral de esclavos. Pero con el Espíritu Santo, el cosmos gime y se subleva con los dolores del reino. Cristo resucitado se hace siempre presente. Con el Espíritu Santo el Evangelio es vida. La Iglesia es comunión trinitaria. La autoridad es un servicio. La misión es Pentecostés. La liturgia es conmemoración. Y el actuar humano nos lleva al encuentro con el Señor. Quiero invitarlos entonces a que en este día, en esta solemnidad de Pentecostés, celebremos el nacimiento de la Iglesia, nuestro propio nacimiento, e invoquemos con San Agustín al Espíritu Santo. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente, incítanos para que obremos santamente, atráenos para que amemos las cosas santas, fortalécenos para que defendamos las cosas santas, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén.